Con cartelones en la mano y dando arengas, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas protestaron exigiendo al alcalde Vladimir Chong el pago de sus CTS y la entrega de equipos de protección personal. El punto primordial de la lucha es el reclamo del pago de la CTS, ya que es adeudada de las gestiones anteriores. Si bien sabemos, cada gestión asume los activos y los pasivos de la gestión saliente, ¿no? Y es por eso que luchamos sola. Nos deben 3 CTS, ¿no? De las gestiones anteriores. Pero lo único que pedimos es solamente una CTS que nos puedan depositar a nuestras cuentas por ahora. Obviamente después nos pagarán el resto. No estamos pidiendo las 3. Estamos pidiendo solamente una para que nos puedan depositar a nuestra cuenta, ya que la normativa que ha dado mediante decreto supremo el Estado nos permite tocar o retirar ese dinero de la CTS hasta el 31 de diciembre de este año. Es por eso que nosotros te exigimos solamente un pago de una CTS para poder apalear la necesidad de nuestros compañeros. Manifestaron que en reiteradas ocasiones buscaron diálogo, pero los funcionarios solo les dieron promesas, las cuales hasta la fecha no se cumplieron. Venimos conversando desde el mes de febrero. Nos viene diciendo que ya vamos a ver, va a depender de la recaudación. Incluso tenemos un compromiso de parte del gerente municipal que se comprometió en una asamblea del Citraón. Él se fue presencialmente, él se comprometió a pagarnos una ZS adeudada en el mes de agosto. Y ya estamos en el mes de septiembre, prácticamente entrando al mes de octubre, y no tenemos ninguna respuesta. Siempre nos citan, el alcalde no aparece, está de viaje, manda a un funcionario a decir que no hay nada. O sea, no nos dan una solución, no nos dicen, ¿saben qué? Nada concreto. Y es por eso que ya estamos cansados de tanta mentira. Es por eso que los compañeros hemos decidido salir hoy día a reclamar nuestros derechos. Aseguraron que a la fecha 2 trabajadores perdieron la vida y el motivo sería la falta de equipos de protección personal. Son 9 meses por falta de EPP, por falta de que nos deben dar orientación para a los obreros salir al campo. Ya tenemos 2 muertes. ¿Y qué es de su familia de esos 2 muertes? Hasta ahora la municipalidad no se ha hecho presente con nada. ¿Ah? Y esa familia come. El hombre que murió tiene hijos. Entonces, pues amigo, que se ponga la mano al pecho el alcalde y que deje de estar de viaje, que venga y que solucione los problemas que tiene acá con el personal obreros que trabajamos acá. Claro, que dé solución acá para que él pueda estar bien. Él es padre de todos nosotros, pero como padre que nos dé la cara, que nos dé el ejemplo de decir, ¿sabes qué? Lo que está mal, hay que dar solución. No tenemos nada. Se malogra mi escoba, yo compro con mi plata. Señor, porque tú pides al supervisor, no hay. No hay, señor. Guantes peor, guantes quiere que nos dure 3-4 meses. No es así, pues. Estamos en la calle. Somos personal de limpieza de la calle. Él debe sentirse orgulloso que nos goza, pues, de que no tenemos, pero lo dejamos limpio para que él sea bien visto. Pero ya estamos cansados de eso, ya, señor. Ya cansados de esperar. Son 9 meses, ni una nada tenemos. Que sea consciente y que nos dé solución, que nos pague lo que nos debe, lo que estamos exigiendo. Se exige, se ha quedado en plena asamblea que nos, se ha comprometido el gerente municipal en una asamblea con todos nosotros para el pago de la CTS, para las 15 plazas, son 57 plazas vacantes para el PAC y el CAP. Señor, es una burla que solamente metan 15, ¿y dónde están los demás? Asimismo, señalaron que se sienten maltratados porque el alcalde y sus funcionarios no atienden el pedido que vienen haciendo desde que el burgomaestre actual ocupa el cargo. El alcalde ya ha tenido una reunión con la comisión. Primero nos ha aceptado que nos va a pagar nos deben nuestras 3 CTS de la anterior gestión, pero aceptó asumir esa responsabilidad. Ahora se está negando, se niega rotundamente. Por eso estamos viniendo a este plantón. Imagínense en esa condición lo que estoy viniendo a exigir un derecho que nos corresponde, que no es difícil de dar, ¿no? Ya. Si en caso no hay solución ahorita, nos vamos a la huelga. Nos vamos a la huelga todos los trabajadores. Porque eso no puede ser. Y aparte no solo estamos exigiendo nuestra CTS. Ya había presupuesto para este año.
ya sobre el CAPS y el PAC, a lo cual también nos están negando. Somos 57 que estamos en la lista, los 57 ya estaban en presupuesto, ahora nos están negando. Igualito, en todas las áreas no brinden la seguridad, no tienen uniforme, no tenemos nada. La entrega de implementos de protección personal y al menos el pago de una CTS es lo que vienen exigiendo los protestantes. Y a este pedido, el alcalde Vladimir Chong y sus funcionarios hacen caso omiso. No hay implementos, señor. No se engañan como si fuéramos unos muchachos con unos chalequitos, con unos ponchitos, ese que vale 3 soles en el mercado de bolsa plástica. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Ya no es, esa es incapacidad, porque ya son 9 meses de gestión para que busque sus proveedores, para que nos puedan atender con nuestros equipos de protección personal, porque nos exponemos a muchas enfermedades en la contaminación. Desprotegidos y abandonados, porque nunca hemos visto la presencia del alcalde para que vea cómo nosotros sufrimos con sol, con lluvia, con hambre, enfermos, pero estamos trabajando. Hay personas, hay trabajadores que están accidentados. Hasta muerte había, señor. 2 muertos tenemos por esta incapacidad e imprudencia de los que estamos trabajando. Por su parte, un asesor de alcaldía, Edgar Alvarado, señaló que la deuda es de gestiones anteriores y a pesar de ello, ya dialogaron con los dirigentes sindicales, representantes de los trabajadores. Ellos vienen reclamando que esta gestión les pueda cubrir los adeudos que han dejado las gestiones pasadas, tanto la gestión de la señora Adela Jiménez como la gestión del señor Francisco Sanjurjo. Les están adeudando el pago de 3 años íntegros de CTS, que es un beneficio por mandato de ley, es un imperativo legal, que han debido cubrirse en su debida oportunidad y ha estado debidamente presupuestado, y no entendemos por qué razón no les han pagado ese beneficio en su debida oportunidad. Y también queremos dejar preciso que ha habido una omisión, que no entendemos, eso lo debe responder el sindicato, de que cómo han permitido que de esa gestión, de Adela Jiménez hasta de Franco Sanjurjo, le deben este beneficio. ¿Por qué no han hecho las movilizaciones, no han recurrido a las instancias competentes, como SUNAFIL, Ministerio de Trabajo o a otro ente? No lo han hecho. No saben por qué le deben 3 años, eso es imposible. Eso no puede ser. Como gestión, en principio, no le debemos nada a nosotros como gestión de este año. Su CTS está pagado puntualmente en mayo de este año, las remuneraciones están al día y los demás beneficios. Finalizó indicando que es muy complicado el pago de una CTS, debido a que la municipalidad cuenta con recursos económicos destinados para otras áreas. El tema está que ellos tienen una premura, porque la ley les permite hasta este fin de año disponer de los fondos de la CTS. Entonces, si no le cubrimos, entonces no van a poder disponerlo. Nosotros hemos dicho, vamos a gestionar y le vamos a cubrir para el año que viene. Pero no, o sea, no quieren. No, o sea, en realidad no quieren porque no lo van a poder disponer. Pero en realidad, la obligación nuestra es agenciar y abonarlos a sus cuentas. Ahora, que lo puedan disponer o no, es un tema que la ley lo permite excepcionalmente hasta este año. Pero sí lo vamos a cumplir, vamos a gestionar. Están pidiendo el pago de uno al menos. Al menos de uno, sí. Pero ese uno representa en soles como 800 mil soles, que no está cubierto en nuestro PIA, en el presupuesto. No ha sido presupuestado para este año. Entonces, ¿cómo manejamos los fondos? Posiblemente no sería entonces, no se haría realidad. Posiblemente no, pero vamos a agotar los mecanismos para poder cubrirlos. Vamos a agotar todavía los mecanismos para poder cubrirlos, ¿sabes? ¿Okay? O sea, no hay un 100% de que no hay un 100%, no. Técnicamente, presupuestamente, no se podría, pero vamos a ver otro mecanismo. No nos vamos a cansar de buscarlo para poder cubrirles el monto, siquiera de uno. Esa es la intención, la voluntad nuestra como gestión. ¿Okay? ¿Qué pasa por un tema técnico, no legal? ¿No? No podemos modificar las cuentas. Eso no nos permite, la norma no nos permite eso. Entonces hay que hacerlo con mucho tino, pegado a la norma legal. Así es, tuvieran que esperar. Así es. Los trabajadores ediles solo esperan que el pago de su CTS se haga realidad antes del mes de diciembre. Y si esto no ocurre, estarían tomando otras acciones de lucha.